we'll just wait a couple of minutes while everybody gets in. Buenas tardes a todos. Estamos aquí una vez más reunidos en la ceremonia de clausura de nuestro Foro de Libertad para Latinoamérica. Tenemos el día de hoy a Juan José Dabup, a Roberto, a los tres finalistas de nuestro Premio de Libertad para América Latina, y vamos a esperar un par de minutos antes de arrancar para permitir que sean admitidos todos los participantes. Les pido por favor que apaguen sus cámaras y sus micrófonos estén apagados para estar enfocados en la sesión. Bueno, empezamos. Como les dije, estamos en el Foro de Libertad. Estamos en la sesión final con Juan José Dabup, Roberto Salinas, nuestros finalistas del Premio de Libertad para América Latina. Y vamos a agradecerles por juntarse con nosotros. Espero que tengamos una conversación muy productiva con Juan José, a quien no conozco hace muchos años. Y me encantaría escuchar su perspectiva. Roberto nos va a ayudar, nos va a guiar en esta conversación de cómo lidiar con estos problemas, con toda la pandemia y a tener una buena conversación con Juan José. Sin más introducción, por favor, Roberto, te pido que lo introduzcas a Juan José y sigamos con el programa. Muchísimas gracias, Rómulo. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta sesión que pues realmente es una especie del corazón de los seminarios, de las conferencias, de los foros de la libertad que organiza Atlas Network. Si estuviéramos en México, como teníamos planeado hacerlo en junio de este año, esto se estaría dando en el marco pues de la cena de gala del Foro Latinoamericano. Entonces, usualmente aquí es cuando hacemos un toast to freedom, es un brindis por la libertad. Aquí me verían ustedes con mi pleno tequila, listo para hacer el brindis del Foro de la Libertad. No va a ser así, pero por otro lado, ha sido una maravilla ver a tantas amistades y a tantos protagonistas tan activos y tan importantes dentro de nuestra región acompañarnos a intercambiar toda la serie de ideas sobre los temas, tanto de cómo hacer frente a los desafíos que nos presenta la pandemia, como también pensar en lo que puede venir en un futuro y sobre todo en aquellos casos críticos, lo que es mi propio país también, en donde se ha desequilibrado el tema de la lucha de las ideas y ciertamente el esfuerzo por propagar una cultura de libertad. En este Toast to Freedom, Atlas Network celebra la idea de pues, una competencia amistosa entre instituciones para toda una serie de proyectos, de propuestas, de políticas públicas, ideas, soluciones prácticas, algunas que son verdaderamente admirables por su creatividad y su imaginación. Y pues vamos a hablar de ellas un poco más adelante. Pero justamente para celebrar o para potenciar este Toast to Freedom, tenemos ni más ni menos que la presencia en este brindis, la presencia de un verdadero gigante en las ideas de la libertad, que es el doctor Juan José Dabup, un querido amigo, un gran aliado. El doctor Dabup desempeñó un papel muy importante en la administración de Francisco Flores en El Salvador, tanto como jefe del gabinete, como chief of staff, como también en el Ministerio de Finanzas. Y desde ese entonces, además de los grandes ejemplos que nos dio El Salvador en ese entonces, también Juan José pues, ha llevado a cabo toda una serie de iniciativas increíblemente creativas y sumamente influyentes dentro de círculos como, por ejemplo, el Foro Económico Mundial de Davos, así como también la OCDE. Uno en particular que a mí me ha impresionado y que recordarás, Juan José, aquí tuvimos la oportunidad en México de acompañarte a la inauguración del proyecto de adaptabilidad global, el Global Adaptation
Institute, que ahora entiendo es parte de la Universidad de Notre Dame, pero con un enfoque tremendamente práctico y creativo de no decirle no a la idea del cambio climático, sino más bien insistir por el lado de la adaptabilidad. Y el actual presidente o el actual CEO del Bush Institute en Texas, Ken Hirsch, me parece que también era parte o sigue siendo parte, y quizá nos puedas hablar un poco de este gran proyecto, pero sobre todo la visión de cómo aquí complementar todo el debate y la narrativa del cambio climático con un concepto que es fundamental en lo que es una cultura de la libertad, que es la adaptabilidad. Entonces, verdaderamente ha sido un gran ejemplo a seguir. Nos va a compartir su visión sobre la pandemia en América Latina, sobre cómo dar respuesta a esta pandemia, sobre estas iniciativas y sobre todo también de ser muy creativos, pensar muy fuera de la caja en cómo enfrentar estos desafíos, pero también cosechar las oportunidades. Así que sin más por el momento, ahí tenemos ya un largo resumen de su currículum al final de la página del webpage de Atlas en su programa. Pero Juan José, te paso la palabra y no sabes, profundo agradecimiento de parte de Atlas Network y de mi parte personal por el hecho que nos estés acompañando y espero que lo hagas en el 2021 en la Ciudad de México con aquel tequila que le sigo prometiendo a todo el mundo. Bueno, por el momento, salud, ¿verdad? gracias, Roberto, por la invitación. Siempre muy interesados de darle seguimiento a lo que haces, a lo que hace Atlas, a Liberty Forum en general. He tenido la oportunidad de participar en algunos eventos en el pasado. Y como tú lo señalabas, y en el tiempo que me has permitido estar con ustedes, voy a cubrir tres cosas en unos 15, 16 minutos. Hablaremos un poquito sobre la situación actual, lo que yo llamo el virus chino que nos está sucediendo en este momento. Una breve historia sobre mi país, El Salvador, que es parte de una presentación un poco más grande que se titula From Hardship to Investment Grade, o sea, de la desgracia al grado de inversión, que es la historia de mi país entre los años 1992 y 2004. Y al final, en los últimos 5 minutos, hablaremos un poco de un par de ideas sobre cómo, pues hasta cierto punto, capitalizar la situación actual del mundo para seguir promoviendo las ideas de libertad, pero más importante aún, cómo ponerlas en práctica, cómo llevarlas a la práctica. Tú ayer en la intervención con Álvaro hablaban un poco sobre esa dicotomía que a veces se presenta entre enfocarse exclusivamente a las ideas o llevarlas a la práctica a través de un rol en la parte de políticas públicas y en la parte política. Y él dio una respuesta muy política porque dijo que tenía amigos en ambos lados de la ecuación, lo cual me parece la mejor forma de contestarlo. En fin, el primer tema, la situación actual. La pandemia ha despertado un sinnúmero de acciones populistas que nos tomará mucho tiempo revertir. Es la excusa perfecta para aquellos que no creen en la creatividad y en la innovación del ser humano, de encontrar las mejores soluciones a los problemas más complejos y de adaptarse. Tú hablabas un poco de nuestro esfuerzo en el Global Adaptation Institute, voy a hacer referencia a eso, si quieres, en la parte de preguntas y respuestas, a los cambios de forma inteligente. Si no es por el lado de la salud, será por el lado del debilitamiento económico que muchas sociedades terminarán aún más atrás de donde estaban en diciembre del 2019. El debate sobre si confinados o no, medios confinados, es válido, pero al final los que estaban bien y los que actúen bien en cuanto al sistema de libertades en este momento saltarán más lejos cuando las cosas mejoren. El virus chino está causando una situación muy especial, pero que no nos debe sorprender. Es el ataque casi perfecto de los mismos de siempre contra la libertad, ahora mejor coordinado y exitoso en su fase inicial. Nosotros los que estamos, digamos, en este evento y que disfrutamos tanto el tema de las ideas de libertad, tenemos hasta cierto punto una responsabilidad compartida por lo que no hicimos antes de la pandemia o por lo que no estamos haciendo en este momento. Pero también tenemos una oportunidad única, y este foro nos permite un poco compartir esas ideas, para coadyuvar a reenrumbar las cosas por el buen camino y, creo yo, en un tiempo récord. Es un buen momento para sumar fuerzas de un ejército de talentos, de replicar experiencias que han funcionado y de perfeccionarlas. En resumen, el virus chino
ha producido un choque a la oferta y a la demanda, que es una cosa que difícilmente ocurre, pero en esta ocasión ha sucedido. Descubrió la falta de preparación, tanto en cadenas de producción severamente afectadas como en reservas estratégicas inexistentes. Despertó o renovó aquella discusión sobre diversificación versus nacionalismo, o puesto de otra forma, la validez de la globalización, y ha producido un impacto global en el crecimiento económico y en la credibilidad, dicho sea de paso. En el crecimiento económico, que podrá ser, dependiendo de cada país, entre un tercio o la mitad de lo que antes del virus chino podíamos esperar tener, con inflaciones y endeudamientos sumamente altos, insostenibles en el caso de muchos países, y lamentablemente creo que la economía real tomará varios meses, si no años, en recuperarse si dejamos que el status quo haga lo que el status quo hace. Si bien es cierto, habrán perdedores, pero también habrán ganadores. Unos sectores saldrán mejor que otros. Esto, sin embargo, en otro contexto, ya ha sucedido antes, especialmente después de guerras mundiales. Lo que preocupa en esta ocasión es la calidad de los líderes que están en posición de decidir, orientar o dar ejemplo sobre la mejor ruta de recuperación posible. Y más grave aún, este evento ha dado carta blanca a que los populistas utilicen muy bien el factor miedo. Y recordemos, una sociedad miedosa es una sociedad esclava del Estado. Entonces, viéndolo de esta manera, China ha colocado su bandera en el mundo más fuerte que nunca y yo haría las siguientes preguntas. ¿Llegó para quedarse? ¿Podrán hacer algo los países del oeste? ¿O será un tema de esperar a que exista una implosión en aquel país? ¿Y en Latinoamérica qué podemos esperar? ¿La expansión del modelo chino-africano? En otro foro, y cada uno por su cuenta puede contestar estas preguntas. En cuanto a la situación actual, entonces, a muchos países la pandemia los encontró con fortaleza en sus finanzas, Guatemala, Chile, por ejemplo. Otros estaban mal y acabarán peor. Algunos países la pandemia los encontró con un sistema de salud pública más o menos bien, Uruguay. Otros ya estaban mal y acabarán peor. Pero bueno, el propósito no es quedarnos únicamente en la situación actual o solo quejándonos, sino encontrar las oportunidades para salir adelante. Las ideas de la libertad que siempre hemos defendido son más válidas y necesarias que nunca. Es la gran oportunidad, a mi juicio, para dar un salto positivo hacia el futuro, contando con el liderazgo apropiado en cada uno de nuestros países. Uno de los mensajes que espero quede al final de esta breve intervención es la posibilidad entonces de revertir y hasta capitalizar en la situación actual. Para ello, les contaré a continuación una breve historia de mi país y luego les propondré un par de ideas que con algunos de ustedes hemos estado rebotando desde hace algún tiempo, los political SWAT teams o equipos tácticos de expertos en reforma y la urgente necesidad de una comunicación política mucho más efectiva. Es decir, la combinación idónea sobre el qué hacer y cómo venderlo a los que últimamente están en posición de tomar decisiones. Asimismo, escuché ayer algunas de las presentaciones y después de esto habrá una invitación para una mesa más de trabajo, si se quiere, en donde se van a completar la caja de herramientas al escuchar de Nicolás Ibáñez, de Luis Loria, que hablará sobre el Freedom War Room, y de Armando Regil en el Lead Four. Bien, una breve reseña sobre mi país. El Salvador fue el escenario en donde la última batalla de la Guerra Fría se peleó. En aquel entonces, gracias a Dios, se contaba de líderes como Ronald Reagan, como Margaret Thatcher, como el Papa Juan Pablo II, y con líderes en nuestro país que estaban en la mejor disposición de invertir su capital político en hacer lo que tocaba hacer después de un conflicto armado que nos duró desde el año 78 hasta el año 92, en donde, dependiendo qué números tomamos, 5% de la población murió, más o menos el 22% de nuestra población migró primordialmente acá, a los Estados Unidos. La infraestructura de nuestro país totalmente destruida, un 90% de la infraestructura destruida o severamente o bajo pésimas condiciones. Y la credibilidad de nuestro país era cero. Nadie daba 5 centavos por El Salvador en aquel momento.
la pobreza estaba cercana al 49%, es decir, casi la mitad de la población vivía con menos de $1.25 al día. El acceso a servicios públicos casi nulo, un 50% en promedio. Por ejemplo, caso de teléfonos, había 3 teléfonos por cada 100 habitantes. Y el desempleo más el subempleo, cerca del 50%. Pero en un periodo relativamente corto de tiempo, le dimos vuelta a esa situación, con políticas públicas que funcionan, utilizando o poniendo en práctica reformas que tenían hasta ese momento y siguen teniendo un track record de éxito, y con un equipo de primera que, con buenas herramientas de comunicación, logramos reducir la pobreza a un 19%, recuperar y de hecho llegar hasta niveles de cerca del 90% en la proveeduría de servicios públicos, teléfonos, por ejemplo, ya tenemos 150 por cada 100 habitantes, y con cero necesidad de préstamos o de donaciones. Salimos a los mercados a colocar títulos del país a tasas de interés más bajas que las de cualquier banco de desarrollo y sin la condicionalidad del caso. Las reformas que pusimos en práctica, creo que la mayoría, si no todos los que estamos en este foro, las hemos escuchado, las hemos visto o las hemos vivido, pero tenían un par de temas filosóficos y varios temas muy pragmáticos. De la parte filosófica, nosotros optamos desde un principio por dejar de culpar a otros por los problemas que eran nuestros. Y decidimos, incluso aquellos que como yo venía del sector privado y de la academia, involucrarnos en la solución participando activamente. Yo tuve la oportunidad de servir a mi país durante 12 años, 3 administraciones públicas diferentes, sin pertenecer a cualquier partido político en aquella época o ahora. Teníamos también como otro componente muy importante contra el cual contrastábamos las reformas, que era vamos a minimizar la regulación y maximizar la competencia. Y la gente entendió, nuestros compatriotas entendimos, los salvadoreños entendimos, que queríamos tomar las riendas de nuestro destino en nuestras propias manos. Un poco con esa filosofía y observando la experiencia exitosa de otros países, entramos en la parte pragmática a descentralizar, a reestructurar, a desregular, a privatizar, a abrir a la competencia. Abrimos nuestra economía, inicialmente incluso de manera unilateral. Integramos nuestra economía al mundo con la integración monetaria, que significó cerrar lo que en aquel momento se conocía como la banca central tradicional de nuestro país, y creamos las condiciones para que el sector privado en competencia, es decir, sin mercantilistas en la ecuación, generaran empleos, mejorando la competitividad, reduciendo la burocracia y removiendo obstáculos. También avanzamos bastante, pues no diría que se alcanzó un nivel de perfección, pero avanzamos mucho en la seguridad. Seguridad jurídica, personal y nacional, y se fortaleció a las instituciones, el Estado de Derecho y el derecho y la defensa de la propiedad privada. En el año 92 firmamos la paz y para el año 98, es decir, 6 años después, El Salvador ya era grado de inversión. El Investment Grade lo alcanzamos solo después de Chile, que había sido el primero en América Latina. En el año 2000 y 2001, respectivamente, en el Index of Economic Freedom, que es el que, como ustedes saben, produce el Heritage Foundation con el Wall Street Journal, le ganamos a nuestro mentor Chile, le ganamos a Alemania, a Corea del Sur, a España, estando en la posición número 13 del mundo. Y en el Doing Business Report que hace el Banco Mundial, que en aquel momento empezaban a recolectar información, alcanzamos la posición número 36. Sin embargo, a partir del año 2004, tuvimos 3 gobiernos consecutivos de carácter populista que básicamente detuvieron y en muchos casos retrocedieron en ese proceso de reforma. De la posición 36, por ejemplo, en el Doing Business Report, caímos a la 100 y pico. Terrible. Pero eso también nos dejó una gran lección, la de blindar las reformas. Entonces, el éxito de El Salvador, en esa ventana que he descrito, del 92 al 2004, tuvo que ver con la capacidad de transformar las ideas de libertad en hechos concretos para la población,
con un buen liderazgo, un equipo de reformadores que aceptaron la ayuda de expertos que llegaban a nuestro país y la capacidad de comunicar la reforma de tal suerte que se acabase con el mismo o más capital político para poder invertir en la siguiente reforma. En base a experiencias como la que estoy describiendo de mi país y lo que hemos observado por muchos años en Chile, en Singapur, en Nueva Zelanda, es que quiero compartir con ustedes un par de ideas que creo que pueden ayudarnos en la realidad actual. El momento actual, y es la tercera parte de la presentación, el momento actual nos obliga a pensar sobre lo que tenemos y lo que queremos hacia adelante. Si la respuesta es queremos más de lo mismo, es porque probablemente estábamos bien antes de la situación de la crisis actual. Si queremos algo mejor es porque no estábamos bien. Y si la respuesta es lo que sea, pues quiere decir que ni siquiera sabíamos a dónde estábamos. Pero contamos con tanques de pensamiento como los acá representados, que han mantenido muy bien el pulso al paciente. Y tenemos más información que nunca sobre cómo reenrumbar nuestros países hacia un mejor camino. Existen y es muy fácil obtener las ideas. Es decir, no tenemos que reinventar nada. Si estamos hablando de pensiones, pues hay suficiente experiencia al respecto. Si estamos hablando de fortalecer instituciones, hay suficiente experiencia al respecto. Y hay un track record que nos permite observar cómo funcionaron y cuándo fallaron, por qué fallaron y cómo blindarlas para no caer en uno de los problemas que nosotros tuvimos. Lo que se necesita es pasar a la acción, de pensar a hacer. Lo que se necesita también es la disponibilidad de expertos, personas pragmáticas, dispuestas y con la capacidad de hacer. Pero sobre todo, con líderes en nuestros países, con las ganas y con la habilidad de dar ese salto de calidad que permite que una sociedad pase de ser sujeta del Estado a tomar las riendas de su destino, especialmente por lo que acontece en este momento. Entonces, los political SWAT teams o equipos tácticos de expertos en reformas como opción para dar ese salto de calidad, se desplazan con anticipación o por emergencia y sus consejos son implementados. Fuentes de talento se obtienen de los países que ya mencioné. Y, como ejemplo, en el caso concreto de mi país, lo que describí hace algún momento, nosotros recurrimos y obtuvimos mucho apoyo de varios de los Chicago Boys de Chile, que nos apoyaron mucho en la reforma de pensiones, de electricidad, de telecomunicaciones, sectores de infraestructura y sectores financieros. Pero también hay otras experiencias un tanto más pequeñas y modestas, como lo que Ramsey, que es una iniciativa de australianos y neozelandeses en las Islas Salomón, pusieron en práctica en, a principios de los, a mediados de los 90, principios de los años 2000, en donde la, el primer enfoque fue sobre seguridad personal y luego seguridad nacional, para luego invertir en reformas que dieron en aquella época buenos resultados. Contando con el liderazgo político, buenas ideas y un shadow cabinet o un gabinete asesor detrás de bambalinas, se vuelve importante entonces, además, una estrategia para convencer y persuadir al votante sobre la importancia de las reformas. Y tener esa habilidad de contestarle al ciudadano la pregunta, ¿estaré mejor con esta reforma y por qué? ¿Tendré un empleo y tomaré mi destino en mis propias manos? O a veces, dependiendo del nivel de desarrollo de nuestros países, tenemos que hacerlo mucho más sencillo. Tendré un teléfono, tendré acceso al agua, tendré acceso al transporte público, tendré acceso al conocimiento, podré mandar a mis hijos a las escuelas que yo escoja y no que me imponga el Estado, al hospital donde mejor me atiendan, tendré pronta justicia cuando llevo algún caso a esos foros. Dicho de otra manera, estoy hablando que además de la necesidad o de la idea de los political SWAT teams, es muy importante también hablar de una estrategia de política comunicacional que permite hacer y seguir haciendo reformas. Ella, una estrategia de este tipo, nosotros las implementamos, logramos implementar esto también en nuestro proceso de reformas, requiere de varios componentes. Requiere de la capacidad de especificidad, de poder definir bien el problema que queremos resolver y de los actores que tienen algo que ver con ese tema en mi país. Se necesita también con ese equipo de expertos y con métricas idóneas sobre lo que se quiere alcanzar. Por supuesto, un presupuesto necesario para alcanzarlo.
Se forma también un equipo de bomberos y constructores. Los bomberos están apagando los incendios típicos de cualquier gestión de gobierno y los bomberos están, los constructores están construyendo sobre esas políticas públicas que todos conocemos y queremos implementar. Y manteniéndose muy atentos al buying, a la compra de la población sobre los resultados que estamos ofreciendo, de tal suerte que al final, que es la métrica más importante, terminemos con igual o más capital político para invertirlo en la siguiente reforma que tenemos que implementar. A mí me tocó vivir en mi propio país en el año 2003-2004, cuando el presidente Flores, que en paz descanse, en tres meses pasó de un nivel de aceptación del 35% justo después de las elecciones del 2003 a un 70% de aprobación, el cual sostuvo por cerca de año y medio hasta el final de su periodo. Claro, lo que estoy proponiendo acá con los political SWAT teams y con esa estrategia de política comunicacional enfocada, asume que hay una masa crítica de personas en posiciones de toma de decisión que están dispuestas a no quedarse de brazos cruzados. Es decir, esto no sucede de forma espontánea. De forma espontánea podemos motivar, pero sí tiene que haber decisión y firmeza, tiene que haber el principio de mucha claridad de las ideas de libertad, de las ideas y acciones que han demostrado que funcionan. En este foro, y estoy seguro que los que están en este foro también conocen a otras personas, en donde yo creo que tenemos ese ejército de líderes para este momento y para el futuro. Tenemos que seguir insistiendo, tenemos que seguir peleando todos los días y con el apoyo de instituciones que, como Atlas, nos permiten plataformas como estas, de ir explorando nuevos derroteros, de ir conociendo nuevas iniciativas para alcanzar lo que anhelamos en nuestros países. Y solo hay un camino, y ese camino es hacia adelante y en libertad. Gracias, Roberto. Quedo pendiente para sus preguntas. Excelente. Muchísimas gracias, Juan José. Tenemos aquí algunas preguntas del público. Yo tengo también algunas ideas que quisiera expresar en complemento a estas maravillosas nociones que compartiste con nosotros. Nuestro amigo José Cordeiro nos pregunta que cómo ves el futuro de la dolarización en El Salvador. Gabriela Calderón hablaba de la dolarización en Ecuador el día de ayer. Y si esto va a ser una camisa de fuerza, que como dicen algunos, en la Gran Depresión fue el gold standard, el patrón oro, lo que acabó hundiendo. No hay un gran debate alrededor de eso, lo que acabó hundiendo los Estados Unidos. Si estas camisas de fuerzas monetarias no permiten la flexibilidad necesaria. Yo creo que es una pregunta muy, muy importante. Bueno, mira, la dolarización, como tú bien señalas, fue una de las medidas más importantes para integrar a El Salvador con el mundo y para blindar de alguna forma esa tentación que existe de los políticos de poner la maquinita a imprimir dinero. Una vez se dolarizó, los tres gobiernos que vinieron a continuación en mi país llevaban en su propuesta de gobierno, especialmente los dos del FMLN, desdolarizar la economía. Ninguno lo hizo. Y no lo hicieron porque hay un gran costo en hacerlo. Las tasas de interés se disparan, la inflación se dispara. ¿Qué hará el gobierno actual? Es una muy buena pregunta la que hace José y yo no tengo la respuesta. Pero si se decidiera en algún momento desdolarizar, lo que acabo de decir, se volverá realidad. Y eso significa una devaluación que confiscaría los recursos, los pocos recursos que tiene la gente, una inseguridad e incertidumbre que nos llevaría a tener calificaciones todavía inferior a las de Venezuela en este momento, y quitaría cualquier posibilidad de darle vuelta a la situación actual y de dar ese salto de calidad que podemos dar. Recordemos que en América Latina tenemos tres países que están dolarizados legalmente: Panamá, el más antiguo, Ecuador y El Salvador.
pero hay muchos otros países que están de facto dolarizados, sus economías están, los contratos están en dólares, la gente se le paga en dólares o su equivalente al tipo de cambio real del momento. Entonces, los que no están dolarizados de forma legal corren un riesgo alto a mi juicio. Los que estamos, o los países que están dolarizados, anclados en legislación, se le puede dar vuelta a la legislación, pero sería un costo altísimo para los políticos que hicieran eso. Y lo que creen que sería una solución, en poner la maquinita a imprimir, no resuelve los problemas, sino que crea problemas más grandes. Muchas gracias. Me están inundando de preguntas, afortunadamente. Y tenemos todavía un espacio, algunos minutos. Nos pregunta, por ejemplo, Sari Levy, si hay algún trabajo o algún documento o manual que recoja el conjunto de políticas alternativas que se hayan planteado frente a los, digamos, paquetes de apoyo derivados de los Estados Unidos. Quizá lo podamos poner en otro sentido, Juan José. ¿Qué ves tú ante la circunstancia tan bizarra que estamos viviendo, ante esta ola autoritaria que se nos ha venido encima, ante la devastación económica que tú mencionabas hace unos momentos, en torno a estos political SWAT teams o los SWAT teams de reformadores y la idea de especificar muy radicalmente cuál es el problema y cuál es el contexto? ¿Qué uno o dos ejemplos nos puedes dar en la región en donde este tipo de iniciativa nos podría dar la vuelta? Bueno, en primer lugar, creo que la mayoría de países, lamentablemente, en América Latina y el Caribe, han adoptado la, digamos, no la solución, pero la salida más fácil para el momento. Y yo concuerdo con algunas de las acciones inmediatas que como consecuencia del virus chino se han tenido que implementar. Porque sí es cierto que hay un periodo de 2 o 3 meses en donde hay un evento exógeno sustancialmente grande, hasta cierto punto inconcebible que podíamos llegar a ello. Pero además porque los países que pudieran servir de referente están, digamos, siguiendo políticas keynesianas. Y por ende es muy difícil detener en esa fase inicial algunas de las políticas que los países, casi todos nuestros países, están tomando con mayor o menor grado. Creo que aquellos países que, digamos, no le llegue a gustar esas políticas y entiendan que eso no es sostenible, primero porque pues, no existen los recursos, pero además porque si todos los países están haciendo lo mismo, pues es una gran oportunidad para el que haga algo diferente de un salto de calidad. Y tú me preguntabas qué países están en condición de hacerlo. Creo que por su naturaleza y por su ADN, Chile puede hacerlo. Y por la coyuntura de un presidente que tiene mucha claridad de pensamiento, Uruguay puede hacerlo. Entonces, no me preguntaron a quién apostaría, pero por ahí es donde yo puedo observar que existe, por un lado, la calidad humana, el recurso humano para revertir esta situación, porque han tenido experiencias anteriores en donde, como El Salvador, en una situación dramática, logró darle vuelta a esa situación, estoy hablando de Chile, y por el otro lado, porque hay un capital humano de muy buen nivel y un liderazgo político en este momento, en el caso de Uruguay, que puede combinar esos dos factores para que estos dos países salgan adelante mucho más rápido y lleguen mucho más lejos que aquellos que están tomando una posición un tanto más, si se quiere, pasiva o de adoptar por modelos que ya han fracasado en el pasado y que sí te están dando un cierto oxígeno en un periodo de 2 o 3 meses, pero que en el largo plazo no será sostenible. En ese sentido, Juan José, yo te menciono que en el caso de México, una de las grandes paradojas es que justamente parecemos aquí con el actual gobierno celebrar el regreso al pasado, de hecho hasta en una forma rimbombante empezar a cacarear, como decimos aquí, la idea de la soberanía nacional y la autarquía económica, pero sin embargo se mantiene la administración de López Obrador
firmen el compromiso de llevar a cabo la implementación del T-MEC, que le llamamos en México, que es el nuevo acuerdo USMCA, el nuevo acuerdo comercial que se llegó a través de las revisiones con la administración de Trump. Esto lo pongo en contexto porque no hay dentro de esto una oportunidad para México, para Centroamérica, para nuestros países, nuestros hermanos sudamericanos, de reposicionarse dentro de la integración de cadenas productivas, de cadenas de los supply chains. Parecería que aquí, con las empresas que están dejando Asia, que están dejando lugares lejanos y quieren estar closer to home, ¿no? Más cerca de nosotros, ¿no habría aquí una gran oportunidad económica para abrir los ojos y hacer lo que se tiene que hacer para atraer esas inversiones? Totalmente, es una gran oportunidad y te doy una cifra de un estudio que hizo McKinsey. Si el 10% de las exportaciones textiles, de productos textiles que hace China hacia los Estados Unidos, se moviera a Centroamérica, el estudio era para el Triángulo Norte, se generarían 1,000,000 de nuevos empleos. Y esa es una situación gana-gana, porque por un lado Estados Unidos deja de depender, y dije el 10% porque es una métrica, pero si fuera más, mejor. Es una forma de que Estados Unidos dependa menos en productos que en este momento se han vuelto de emergencia por la pandemia, sea en medicamentos o en productos textiles. Por el otro lado, capitaliza en la plataforma que ya existe en Centroamérica, pero pues, obviamente también existe en México. Y por el otro lado, creando empleos en nuestros países, se minimiza la tentación o la necesidad de emigrar. Entonces, sería para Estados Unidos una buena propuesta, sería para nuestros países una excelente oportunidad desde el punto de vista de seguridad nacional y desde el punto de vista comercial, de negocios y de generación de empleo. Por supuesto, el reto acá es el de tener la credibilidad ante los inversionistas de que las reglas de juego con las que vamos a jugar en nuestros países van a ser sostenibles en el tiempo, porque ya muchas veces le hemos dado a Tol con el dedo y se mueven a un país en particular y de repente cambia la legislación laboral, la legislación medioambiental, la tramitología se incrementa y al final del día cualquier oportunidad que por cercanía, en el caso de lo que estamos hablando de Centroamérica y Estados Unidos y México, se pierde. Pero hay otra oportunidad más que puede unir aún más o tanto como el que acabamos de hablar de mover algunas industrias de Asia hacia Centroamérica y México, es en el tema energético. Como tú sabes, Centroamérica es un importador neto de petróleo y gas. Pero bueno, ustedes en México tienen y Estados Unidos está exportando como loco. ¿Por qué no pensar en grande, en unirnos? Ya hay una tubería de gas, por ejemplo, que llega cerca de Topolobampo. ¿Por qué no continuarla hasta Guatemala y de ahí al resto de Centroamérica? Ese es otro componente que nos daría a los países independencia de otros países como Venezuela u otros que nos mandan el gas y el petróleo. Nos acercaría más aún a los Estados Unidos y reduciría los costos de producción, incrementando la competitividad por tener ese componente estratégico más cercano a nosotros. Entonces, creo que la propuesta, o a lo que tú haces referencia, es un momento muy oportuno para capitalizar en la pandemia, trayendo inversiones que están en Asia, pero también es la oportunidad para unir sectores que han estado descuidados, como ha sido el caso de México en la parte energética, aunque ha estado en papel la legislación y todo, pero se ha detenido el proceso, o Estados Unidos, que está exportando grandemente ese rubro. Sí, cara, y definitivamente que justo cuando tenemos el caso de estados como Texas, que tienen el potencial de surtir al resto del mundo gas natural durante 100 años, esta idea de lograr una integración de infraestructura, de almacenamiento y de transporte del gas natural, que al final del día va a ser un insumo importantísimo y de una fuente de competitividad en el largo plazo. Creo que justamente lo que nos comparte el doctor Dabu es ver cómo utilizamos propuestas que sean inteligentes, pero también en una forma que sea muy creativa, con muchísima imaginación.
uno de los grandes desafíos, y esta sería mi última pregunta, que aquí nos han puesto varias, Juan José, es, pareceremos estar ahorita en una especie de dilema ante el gran sufrimiento que padecen las pequeñas y las medianas empresas por un choque externo completamente fuera de su control, que fue el paro, el sudden stop, como le dicen los economistas, pues de lo que es la oferta, ¿no? De repente los restaurantes, de repente los bares, de repente vaya las tienditas, los tianguis aquí en México, etcétera. Toda esta enorme ecología de empresas se ven necesitadas de apoyo. ¿Cómo podríamos justificar o es justificable la idea de que el gobierno surta el tipo de apoyo que hemos visto en Estados Unidos y en otros países? ¿O qué propuesta podríamos montar que sea congruente para poder, pues para no perder, como dice un compatriota tuyo, si viene Manuel Hines, si viene el tsunami, pues lo primero es los barcos, tienes que cuidar que los barcos no se los vaya a llevar, porque después del tsunami puedes regresar a pescar. Exactamente, y esa es una muy buena ilustración que usas de nuestro buen amigo de Manuel Enrique. Dos cosas. Uno, amarrado al comentario que hice hace algún momento de intentar mover industrias de Asia hacia Centroamérica y México, por ejemplo, podría ser obviamente a otros países de América Latina. Y el tema de energía al que hice referencia puede interpretarse, o de hecho tiene mucho que ver con las empresas más grandes, las que pueden generar ese 1 millón de empleos por cada 10% de la parte textil que regresa. Pero te recuerdo que esas empresas necesitan mucho de las pequeñas y medianas empresas para que les suplan muchas de sus necesidades. Y yo siempre he tenido esta figura en mi mente de que la empresa grande es como un camión de esos grandotes de 16 llantas y la empresa pequeña es como esa bicicleta. Entonces, si vamos pensando que estamos en un highway lleno de muchos automóviles, es más fácil para esa bicicleta llegar a un destino, es más rápido cambiar y adaptarse. Entonces, mi primer comentario es que la situación actual, más bien diría yo, hasta cierto punto, le da una gran oportunidad a la pequeña y mediana empresa. Pero el segundo comentario tiene que ver con la segunda parte de tu pregunta, que es, bueno, ¿es justificado y cómo? O ¿cómo capitalizar en eso que es justificado de poder dar algún tipo de ayuda temporal? Dije en mi respuesta anterior que sí. Yo creo que es importante durante un periodo de tiempo corto. Y aquí el gran reto es que, pues como dije antes también, para muchos de los políticos esta es la salida, no la solución, y es rico estar imprimiendo plata y darle dulcitos a estos y a los otros. Y entonces ahí es la tentación de cómo y dónde cortar, porque cuando vas a dar algún tipo de subsidio que es justificado, se tiene que dar en un plazo de tiempo definido, con un objetivo claramente establecido y cumplir, de que en ese objetivo, que cuando ese objetivo se alcance, pues vas a regresar y vas a eliminar esos subsidios. ¿Cómo se podría hacer esto en este momento? Porque sí es importante dar algún tipo de ayuda. Bueno, de hecho ya casi todos los países la dieron. Es que esa ayuda que se dé tiene que ir acompañada de la formalización del sector informal. En otras palabras, yo te puedo ayudar, hablando de las pequeñas, de las micro y de la parte informal. Yo te voy a ayudar, pero vamos a formalizarnos de esta manera. Y va a haber algún tipo de relación formal con el Estado, aunque por 10 años no tengas que pagar cualquier tipo de impuesto, pero para que esté establecido y pueda recibir los servicios del Seguro Social, por ejemplo, o para que tus trabajadores puedan tener también acceso a un financiamiento. Entonces, así como dicen, el que paga la música pide la canción, pues de igual manera, si el gobierno va a proveer algún tipo de ayuda, de nuevo, se da a la demanda, no a la oferta, por un tiempo definido y con objetivos claramente establecidos y luego se termina. Pero a cambio de esa ayuda que te voy a brindar, nos vamos a formalizar y vamos a trabajar como lo hace el sector formal de nuestros países. Eso es lo que yo introduciría acá, porque honestamente, no he visto un modelo que yo te diga, ¿sabes qué? Esto que está haciendo Tailandia, o esto que está haciendo Mozambique, o esto que está haciendo Chile, es lo que debemos hacer para este caso en particular. Es muy temprano para ver experiencias y medir que los resultados han sido buenos. Pero
por inferencia lógica, te estoy dando estos dos conceptos, el de que los pequeños y medianos son más rápidos en adaptarse y moverse, y en el que, dado que los gobiernos han optado por dar estos recursos, estoy de acuerdo hasta cierto monto, tomar ventaja de ello para formalizar el sector informal. Excelente. Pues caray, seguimos con muchísimas preguntas, pero me están pidiendo mis colegas que tenemos que pasar a la siguiente parte del programa. Creo que ha sido extraordinariamente rica tu visión, y que nos puedas compartir estas ideas, creo que también representan baterías que nos dan energía y que nos animan a pensar en cosas nuevas y en los siguientes pasos que debemos a dar. Así que en nombre de Atlas Network, en nombre de todos los que están aquí, Juan José, te agradezco muchísimo estas palabras, este mensaje inspirador. Te invitamos a que te quedes con nosotros para que veas tres ejemplos de tres cosas extraordinarias que se han hecho en América Latina. Pero pues de todo corazón, muchísimas gracias, y espero poder darte la bienvenida con un tequilita aquí en México en el 2021, y ciertamente si estoy por tus rumbos en Washington, poder pasar a saludarte. Gracias, Roberto, y a todos los demás por acompañarnos. Y sí, me quedaré aquí en silencio y sin video para observar a los premios y a las personas que se les va a entregar. Gracias. Pues pasamos ahora a lo que es realmente una parte fundamental de estos foros regionales, de los foros que organiza Atlas Network, y que es parte de su filosofía. Que bien se expone en su webpage, en su página, de Coach, Compete, Celebrate, es decir, de capacitar, de celebrar y de competir. Es una competencia amistosa. Y para esto hay la oportunidad de invitar a los socios y a las instituciones aliadas a la red de Atlas a presentar ideas, propuestas, soluciones, y que compitan entre ellas para recibir premios a estas instituciones que también les permitan seguir adelante con sus trabajos. Esto se debe gracias fundamentalmente al Templeton Religious Trust, que apoya a Atlas en estos premios, también en los premios que dan en Europa, en Asia, en África, y principalmente, por supuesto, lo que ya es muy conocido por todos nosotros, el ya famoso Templeton Freedom Award, que se da cada año en el Foro de la Libertad y el Freedom Dinner en Nueva York, en la cena de gala, en la primera semana de noviembre. En esta ocasión va a ser la segunda semana de noviembre, si tenemos oportunidad, y ya pensando que pasamos esta peor época de la pandemia, por el hecho de que hay elecciones presidenciales. Y quizá por ahí Hunter nos pueda poner las fechas o el link para el Liberty Forum and Freedom Dinner en Nueva York de noviembre. Y es gracias a Templeton, al Templeton Religious Trust, que estas premiaciones son posibles. En esta ocasión me da muchísimo gusto si podemos poner en tan solo video a nuestros tres finalistas. En esta ocasión tenemos a Luis Loria de Ideas Lab en Costa Rica, con un gran proyecto en Ticos con Coronas, hashtag Ticos con Coronas. Si lo quieren ver, está extraordinario, porque fue un esfuerzo para concientizar y para promocionar y ventilar la idea de los tremendos abusos que se hacían a través de las pensiones, en donde verdaderamente, como sanguijuelas burocráticas, algunos miembros del sector público llegaban a recibir hasta $14,000 al mes gracias a estas pensiones. Ideas Lab se posicionó esta idea en las agendas de discusiones en las elecciones del 2018 durante dos episodios, y felicitamos a Luis por su gran trabajo en la materia. Esto es justamente el tipo de construcción de lo que llamamos filosóficamente la deconstrucción de estos mitos geniales del estatismo salvaje, en donde se ve cómo, gracias al trabajo de unos, hay algunos vividores del Estado que pueden simplemente vivir con grandes lujos, con dinero ajeno, algo que es equivalente al robo. México Evalúa, nuestra amiga Fernanda Ballesteros aquí representando, un gran proyecto que yo en lo personal he seguido muy de cerca.
el índice de transparencia y gobernabilidad que han lanzado. Es un esfuerzo para tratar de medir el comportamiento de empresas productivas del Estado, particularmente Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, contra los benchmarks, contra los referentes establecidos por la OCDE, por ejemplo, y el comportamiento de otras empresas de similar magnitud en el mundo. Entonces, ahí podemos medir si realmente vamos a ser participantes de estilo global, pues qué tanta calidad traemos nosotros dentro de la gestión empresarial. Sobre todo la transparencia es sumamente importante, ahora que parecemos estar yendo en una dirección opuesta. Y este índice, les digo, de viva voz, lo he observado de cerca, varios de nosotros lo seguimos y ha sido un instrumento muy potente para denunciar justamente actos de corrupción o para denunciar la falta de transparencia que se presta a muy malas interpretaciones, sobre todo con un historial de dos monopolios que han sido hoyos negros gigantescos en materia de finanzas públicas. Así que otro gran proyecto. Nuestra amiga Julia Tavares, hola Julia, me encanta saludarte. Es una lástima, tenía yo la invitación para estar con ustedes en abril de este año en el gran y ya famoso, globalmente famoso foro de la libertad que organiza el Instituto de Estudios Empresariais en Porto Alegre. Y bueno, cada año este evento da pie para una publicación de pensamientos, de ideas libertarias, en donde no es tan solo repetir los mismos conceptos o centrarse tan solo en cuestiones académicas, sino la aplicación muy concreta, una especie de applied liberalism, ¿no? Liberalismo aplicado de cómo podemos utilizar estos conceptos con políticas públicas en agricultura, en logística, en infraestructura, en banca, en innovación. Y es algo que, aunque está guiado realmente para la provincia de Rio Grande do Sul, pues nos sirve como un excelente ejemplo que podamos emular en otras partes del mundo. A los tres, pues los conozco bien, los celebro y me da muchísimo gusto que hayan sido finalistas en esta oportunidad. Los felicito de parte de Atlas Network, del Consejo de Atlas Network, del Templeton Religious Trust y gracias por estar con nosotros. El primer lugar va a recibir $7,000, segundo y tercer lugar $1,500. Lindy, si pudieses, por favor, presentar el video aquí para celebrar a el ganador del Liberty Award de este foro latinoamericano. The Latin America Liberty Award annually celebrates think tanks whose work most successfully encourages prosperity and human flourishing throughout Latin America and the Caribbean. This year's finalists are Instituto de Estudos Empresariais in Brazil, for their work to turn Pensamento Liberais, an annual philosophy anthology, into actionable policy proposals in the Brazilian state of Rio Grande do Sul. Ideas Labs in Costa Rica, for their project to eliminate the luxury pension known as Ticos con Corona. And Mexico Evalúa in Mexico, for the Índice de Transparencia Corporativa, an index measuring the corporate transparency of state-owned enterprises in the energy sector. Atlas Network is proud to announce the winner of the 2020 Latin America Liberty Award is Ideas Lab. Pues muchas felicidades a Luis Loria de Ideas Lab. Si tienes oportunidad, Luis, de compartir dos minutitos con nosotros, pues, ¿qué te animó a este proyecto? Y bueno, ¿alguna impresión general sobre él y cómo lo podemos replicar en la región? Muchísimas gracias, Roberto. Gracias a Atlas Network y al Templeton Religion Trust por este reconocimiento, que es en realidad un reconocimiento para todas las personas en Costa Rica que luchan por la libertad. La inspiración original para este proyecto viene directamente de la ley de Bastiat, que nos enseña acerca de el secuestro del poder político por parte de las élites corruptas
para pervertir la ley y legalizar el robo. También Hayek nos ha hablado acerca del tema de la desigualdad por diseño, que es la desigualdad más injusta de todas. Esta no depende de nuestro talento, no depende de nuestro esfuerzo, no depende de las oportunidades a las que tuvimos acceso. Son desigualdades que son el resultado de acciones deliberadas de una minoría para crear diferencias entre los ciudadanos donde antes no existían. Esto es lo que se ve reflejado en obras como las de Orwell, que nos recordaba en esa frase célebre: todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. Esa es la realidad que vivimos en Costa Rica con el tema de pensiones de lujo que benefician desde expresidentes de los tres poderes de la República hasta miembros de la élite empresarial, de la élite intelectual, todos los partidos políticos, todas las ideologías están representadas entre este grupo que participa del saqueo legal. ¿Qué hacer hacia adelante y qué ha motivado nuestra lucha? Thomas Paine, en Los Derechos del Hombre, nos decía: si la generación actual o cualquier otra están dispuestas a ser esclavas, esto no reduce el derecho de la siguiente generación a ser libre. Los errores no pueden tener una descendencia legal. Y esa es la lucha que hemos dado. Se han aprobado en el Congreso de manera unánime dos proyectos de reforma en pensiones, uno precisamente en segundo debate esta misma semana. Y también, gracias a nuestro trabajo sostenido durante más de 2 años, logramos que el presidente de la República, Carlos Alvarado, renunciara a su pensión de lujo que le tocaría una vez que concluya su mandato en mayo del 2022. Para concluir, solamente dejar un mensaje de que mientras continúen existiendo injusticias como estas, nuestra lucha por la libertad continuará siendo relevante. Nuevamente, muchas gracias. Gracias a ti, Luis. Muchísimas felicidades. Felicidades también a Fernanda, a todo el equipo de México Evalúa, a Julia y el gran trabajo que hacen en Instituto de Estudios Empresariales. Pues prácticamente ya llegamos al final de este seminario de 2 días, este foro de la libertad para América Latina online. Quisiera yo recordarles, le pido a mi colega Hunter que por favor ponga el link para que puedan ustedes acceder nuevamente a la traducción de la monografía de Brad Lips, The Freedom Movement, el movimiento de la libertad, que ya está disponible en nuestro sitio web en el español. También a todos ustedes me gustaría recordarles que tenemos una extraordinaria sesión, ya después una especie de post-webinar session, con la presencia del mismo Luis, que nos va a compartir una plataforma interesantísima para cómo potenciar las ideas de la libertad en algo más accionable, como nuestro amigo Armando Regil, que nos va a hablar de una gran iniciativa de liderazgo llamado Lead Forward. Y ni más ni menos que Nicolás Ibáñez nos va a dar la pauta con unos comentarios iniciales. Es un gran privilegio poder escucharlos a los tres. Va a ser un poco más informal dialogar entre nosotros, así que esperamos verlos ahí en unos 15 minutitos. Ahorita vamos a hacer el post también de este Meet and Greet, Engage and Exchange with the Center for Latin America. Engage and Exchange me parece una frase extraordinaria, porque es justamente el tema del diálogo, el tema de poder intercambiar. Como el libre comercio, también en el mundo de las ideas, el libre y voluntario intercambio de ideas, ambas partes, todas las partes se están beneficiando. Esa es la esencia del diálogo. Pero para dialogar hay que saber escuchar, no tan solo hablar, sino también saber escuchar. Repetimos esa parte que es muy importante y que hoy parece estar perdida en narrativas polarizantes, viscerales, vitriólicas, que no nos llevan simplemente más que al odio y la confrontación. Necesitamos y queremos romper justamente este tipo de polarización que estamos viviendo. Así que me gustaría pasarle la palabra ahora a Hunter y después retomarle. Él va a dar unos anuncios y después retomar la palabra para que Rómulo López pueda clausurar este foro de la libertad. Hunter, por favor.
Gracias, Roberto. Voy a charlar solo un minutito sobre las oportunidades con Atlas Network en relación con la formación y las becas, o sea, grants. Ofrecemos 10 líneas de grants cada semestre. Toda la información sobre las líneas de becas estará en el chat y les invitamos a ir a ver esas oportunidades. La próxima fecha límite de este trimestre es el 15 de agosto, así que todavía queda mucho tiempo para ver las oportunidades y postular una solicitud en nuestro portal de grants. En términos de las oportunidades de formación que ofrecemos, Atlas Network tiene el gusto de anunciar que nuestro curso introductorio Think Tank Basics ahora está disponible en español, portugués y francés. Think Tank Basics es un curso totalmente automatizado que dura 2 horas y está disponible en nuestro sitio web. Vamos a poner los enlaces en el chat box también. Gracias a estas instrucciones nuevas, nuestros aliados que hablan francés, español y portugués pueden equiparse para avanzar los principios de la libertad y mercados libres a través de sus think tanks. Estamos muy emocionados por esta oportunidad de colaborar más con nuestros aliados por todo el mundo y les alentamos a ir a ver al curso Think Tank Basics en los enlaces. Ahora voy a pasar la palabra a Rómulo para concluirlo. Rómulo. Muchas gracias, Hunter. Y bueno, ya solamente para decirles que a las 3 de la tarde empezamos con el Meet and Greet. El enlace lo puso Hunter y está en la caja de comentarios y está abajo, si es que no han abierto la caja de comentarios. Y vamos ahí a tener una conversación más informal, como ya nos dijo Roberto Salinas. Quería también, vamos a discutir un poco más, de manera un poco más seria, la columna de Velo en el Economist, de si esta es la hora del liberalismo, ¿no? Los invito a la discusión, les agradezco mucho su participación, felicitaciones a Luis Loria una vez más, y los esperamos en unos minutos. Muchas gracias. 3 de la tarde. Thank you.